Bueno, ahí regresamos, después de la pausa comercial con visita. Ya lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales, lo habíamos anunciado también en la radio en la mañana. Está con nosotros la precandidata a concejala de Villa Constitución, Alejandrina Borgatta. Alejandrina, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Elio. Bueno, con visitas. Visitas que no paran de llegar, que te vienen a acompañar. Es el caso en este caso, precisamente porque son muchos los amigos que vienen a visitarte, de la actual senadora nacional, ¿no es cierto? María de los Ángeles, Sagnum. De Los Ángeles, bienvenida, ¿eh? Buenas noches, ¿qué Buenas tal? noches, Un ¿eh? gusto. Como decía, ¿te va a salir el apellido o no te va a salir? Sí, no, te Sí, salió salió bárbaro, bien, bárbaro, ¿no? genial, genial. Bueno, hoy acompañando la gestión de Alejandrina. Sí, la candidatura de Alejandrina, estamos convencidos que va a ser muy bueno para Villa Constitución que Alejandrina ocupe una banca en el Consejo Deliberante de la ciudad. No solo por ser mujer, porque si Claro, no me claro. van a condenar y van a decir que es solo por una cuestión de Sí, perspectiva de género. claro. Que también lo es, Sí. porque la mirada de la mujer, nosotros decimos que no viene a suplantar la mirada del hombre, pero sí que todas las políticas públicas claramente deben ser atravesadas por una perspectiva de género y estamos convencidos de que en este momento de la sociedad, donde desde el ni una menos hasta las intervenciones permanentes en defensa de los derechos de las mujeres, vienen marcando agenda pública en la República Argentina. Y como te decía antes, fuera del micrófono, por las características que tiene Villa Constitución, que tiene una característica de lucha desde el punto de vista sindical, social, político, económico, me parece que seguramente también va a estar a la vanguardia Claro, incorporando mujeres claro. al Consejo Deliberante. Así que por su capacidad, su juventud, su calidad de militante política comprometida, con convicciones, creo que va a ser una concejal que le va a aportar mucho al Consejo Deliberante de la ciudad. Alejandrina, recibiendo esta visita, pero siempre con actividades en la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que es un honor que Marilina haya venido a Villa Constitución, obviamente a darnos el apoyo y también un poco trabajando en este contexto de empezar a escuchar a todos los espacios que existen en nuestra ciudad, a todos los actores. Hoy estuvimos reunidos con el Centro de Jubilados Nacionales, donde nos comentaban un poco la situación de todos sus afiliados, la difícil situación que pasan los jubilados de nuestro país. Sí. Hoy, bueno, charlábamos un poco sobre la situación del PAMI. Y bueno, y el contexto nacional en el que ellos viven también. Y por otro lado, también estuvimos reunidos con la que se está conformando el Sindicato de Pescadores. Bueno, ellos le transmitieron a Marilín, que también es muy importante para que ella lo pueda trabajar desde la Cámara de Senadores, las problemáticas que ellos tienen hoy en Claro. día, bueno, además de las problemáticas diarias que ellos viven, ¿no? Senadora, acompañado esta gestión y siempre es importante nuevas voces en el Consejo Municipal, digamos, ¿no? Sí, entiendo que eso es interesante porque Claro. es renovar la política. Los ámbitos parlamentarios, como en el caso del Consejo Sí. Deliberante, de las cámaras de diputados, de senadores, tienen una característica que es muy importante de la pluralidad de voces, porque a través de ese Sí. disenso consensuado, un disenso constructivo que venga a aportarle a la comunidad, se pueden lograr ideas superadoras. Y yo entiendo que el pueblo argentino, el pueblo santafesino, está reclamándonos ideas superadoras y siempre es bueno poder aportar desde distintos ámbitos. La verdad que hoy, por ejemplo, charlando, dialogando con el Centro de Jubilados de aquí de la ciudad, dialogábamos respecto de la situación por la cual están Claro, atravesando los adultos mayores. Nosotros decimos que a partir del 10 de diciembre de 2015 se ha puesto en marcha en la República Argentina un modelo económico que claramente está reduciendo, está recortando derechos. Y los sectores de la tercera edad, nuestras abuelas, nuestros abuelos, son uno de los sectores más afectados. De hecho, en mi caso me tocó ser la miembro informante al momento de votar esta ley mal llamada de reparación histórica. Nosotros votamos en minoría, porque de hecho entendemos que esta fue la primer gran privatización del gobierno de Mauricio Macri, que es la de disolver, la decisión política de Claro. disolver prácticamente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad el sistema de reparto solidario y gratuito que se está transformando lentamente, nuevamente, en un sistema de capitalización con el riesgo que respecto del cual Claro. corren todos los jubilados y pensionados. Y ahora hay en ciernes un proyecto de reforma previsional que está evaluando el propio Poder Ejecutivo Nacional, justamente por las facultades que les concede esta ley, que desde nuestro punto de vista es realmente perjudicial para nuestros abuelos.
decía, se está tratando un nuevo proyecto de reforma previsional que vendría a ampliar la edad jubilatoria, a recortar derechos, a capitalizar las jubilaciones, con lo cual estamos muy atentos para, digamos, cómo vamos a hacerle el seguimiento desde las distintas comisiones en el Senado de la Nación. Y en esto es muy importante también la mirada que nos pueden dar nuestros referentes políticos en las ciudades. Senadora, le paso a otro tema y tiene que ver con la interna política del justicialismo en la provincia de Santa Fe, la ex jueza Rodena, Agustín Rossi por un lado. Bueno, yo en primer lugar quiero señalar algo que creo que no se está manifestando claramente. La importancia que ha tenido el Congreso Partidario del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe este año, que es el que resolvió que dirimamos en las PASO las internas abiertas. Y la verdad que esto me parece que es muy interesante a la hora de que el justicialismo de la provincia de Santa Fe se ponga a debatir más que candidaturas, un proyecto político serio que enamore a los santafesinos, que le dé la oportunidad a los santafesinos de confiar en una nueva etapa que se pueda abrir en la provincia de Santa Fe, que inaugure un proceso de desarrollo, de oportunidades, de arraigo para las ciudades y los pueblos del interior. Dicho esto, obviamente que nosotros acompañamos la candidatura de Agustín Rossi. Ustedes saben que dentro del bloque del Senado yo he acompañado y me he opuesto en muchos casos a algunas de las leyes que han sido importantes en algunos temas y en otros que han perjudicado respectivamente a los argentinos. Por tanto, entendemos que es necesario que Agustín Rossi forme parte del Congreso de la Nación, porque claramente va a defender los derechos de todos los sectores que han sido vulnerados con estos tarifazos. Bueno, hoy estuve hablando con vecinos de aquí de Villa Constitución que a quienes les han llegado facturas de 3.000 pesos de gas, 2.500 pesos de luz. Realmente estos tarifazos que lo que han generado es diezmar prácticamente la economía familiar, porque lamentablemente hay trabajadores que tienen que estar definiendo si pagan la luz o si compran alimentos en el supermercado. Y dejando sin oxígeno también a los emprendimientos, a las empresas privadas, a las medias. Estoy hablando. Así es. Las pequeñas y medianas industrias han sido fuertemente afectadas por estos tarifazos. De hecho, yo soy autora de la Ley de Emergencia Hídrica, que ha sido sancionada por unanimidad en la Cámara de Senadores y ha sido sancionada en la Cámara de Diputados. Estamos aguardando que se reglamente, en la cual hemos incorporado dentro de algunos de esos artículos el hecho de que aquellos que han resultado damnificados, como en el caso de Villa Constitución, que a través de Alejandrina tenemos contacto directo y sabemos cuál han sido la situación por la cual han atravesado los vecinos de la ciudad, que paguen tarifas absolutamente diferenciadas, que se retrotraigan esas tarifas previas al aumento, porque en definitiva la verdad que están diezmando las economías familiares. Una locura. Gracias a las dos por haber venido. Gracias, Elio. Y si quiere decir unas palabras, ahí hay una cámara, hablando, digamos, de lo que es Alejandría, lo que significa que ingrese a la banca, digamos. Bueno, pedirles a los vecinos de aquí, de Villa Constitución, que acompañen el próximo domingo 13 de agosto con su voto a la compañera Alejandrina Borgatta, quien seguramente se va a estar encargando no solo de los problemas de aquellos que piensan como nosotros, sino que sé y me consta que es una militante que se ocupa permanentemente de la problemática de todos los sectores, no solo de los trabajadores, sino también de pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos industriales de la ciudad. Senadora, gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Vamos rápidamente a la pausa, regresamos en segundo con más invitados y también la sección deportiva que viene en minutos. Ya volvemos.